Bueno, este es el video que hacemos en español para la matemática y hoy vamos a repasar la unidad número 2 de matemáticas a través del currículo de iReady. Este currículo ha cambiado mucho a lo que era el año pasado en el presente y vamos a repasar las tres cosas que vamos a evaluar y esas tres conceptos o destrezas que vamos a evaluar son los números del 0 al 5, las figuras tridimensionales y la balanza de cuál es más pesado y cuál es más liviano. Bueno, vamos a empezar utilizando la pizarrita que usamos para Foundation, porque la pizarrita que yo uso en la clase, por alguna razón se me ocurrió llevarme la que yo tenía aquí en mi casa y ahora no tengo una pizarrita como la que ustedes tienen. Bueno, vamos a usar esta de improviso. Lo primero que vamos a repasar son los números del 1 al 5. Bueno, el 0 es un óvalo. Y aunque yo diga del 1 al 5, el 0 está incluido entre el 0 al 5. El 0 es un óvalo. Y yo digo eso, que es un óvalo, porque la letra O es un círculo. El 0 es un óvalo. ¿Okay? Así que tengan eso en cuenta cuando vayan a escribir el número 0. Tenemos el número 1, el número 2, el número 3. Y ahora voy a borrar porque necesito espacio para escribir los otros dos números. Ahora voy con el número 4 y el número 5. Bien. Esos son los números que tú debes aprender y debes practicar y que has practicado. Y yo te he dado bastante práctica de cómo hacerlo. Algunos pues no saben escribir bien los números y es bien importante que los repasen. Hay otros videos previos que yo hice en pre-kinder que ustedes pueden mirar a esos videos. Si usted se suscribe a mi canal, usted puede tener acceso a esos videos y puede repasar los números de cómo se escriben. Bien, vamos ahora a continuar dándole la otra parte adicional y voy a escoger el 5. Y usted sabe que cuando se le enseñó el número 5, debajo de la tarjeta o de la página donde estaba el número, había unos puntitos así. Eso es importante porque el número es cardinal, es lo más difícil que se aprende y lo más fácil es lo que se dibuja. Esto yo le llamo lo que es concreto y esto se llama lo que es abstracto. Esta es la parte más difícil. La parte más fácil es lo que hacemos en la pizarrita cuando comenzamos cada lección. Bien, al haber escrito o dibujado esos números, nosotros hemos dicho que hay diferentes formas de hacerlo. Bueno, yo puedo hacer 5 puntos de esta forma. Yo puedo hacer estrellas de esta forma. Yo puedo hacer números tachados de esta forma. Y eso continúa de diferentes formas. Mira, en forma diagonal también se puede hacer. Ustedes, muchos de ustedes se hicieron expertos en hacer ese tipo de dibujo y yo le di la libertad de hacerlo porque ayuda a que tú entiendas lo que es importante, que es representar ese número. Practica el número y practica la forma como se dibuja esa cantidad. Ahora vamos a seguir con las figuras tridimensionales. Las figuras tridimensionales que hablamos, una de ellas fue el cubo, otra fue el cilindro, otra fue la esfera y no tengo el cono ni tampoco el prisma rectangular ni tampoco la pirámide porque no encontré ningún objeto. Pero si usted se acuerda, cuando le hablé de la esfera no es un círculo, es una forma sólida. Esto está hecho de cristal. Entonces, como esto está hecho de cristal, esto no es plano, no es un círculo, es
una bola o una pelota, como ustedes le llaman. ¿Okay? Entonces, esa esfera es uno de los figuras tridimensionales. La otra que yo le di a ustedes fue el cubo. El cubo tiene varios cuadrados por todos lados. Y mientras tenga todos esos cuadrados de todos lados, esto es una figura también sólida. ¿Eh? También le hablamos de que el cilindro siempre tiene un círculo arriba y un círculo abajo. Hablamos también de que la esfera, al igual que el cilindro, estos dos, cuando se mueven, ruedan, o sea, corren de manera fácil. Pero también hablamos de que nosotros podemos coger la figura y ponerlas una encima del otro para poder hacer, como decimos, un edificio. Entonces, de esos dos está el cubo y está el cilindro. Ahora, también se puede deslizar el cilindro al igual que el cubo, porque eso, cuando tú lo pones en la superficie, si tú lo empujas, ellas se mueven, ¿verdad? Pero lo más importante de todo lo que vamos a hacer es la balanza. Si usted no tiene una balanza, sería bueno que los padres comiencen a invertir en algo que va a ser para el futuro de sus hijos. Y este es uno de ellos. Esto es una balanza de dos piezas, donde una parte es un triángulo y la otra es la parte rectangular, que usualmente tiene dos círculos para poner los objetos, y algunos no vienen así, vienen un poquito más cuadrado. Entonces, vamos a coger la balanza, y si usted nota, la balanza está moviéndose un poquito, pero es por el abanico, así que no se sienta desconcentrado porque el abanico está puesto y se está moviendo la balanza. Pero si no estuviera el abanico puesto, estuviera esto bien quietecito. Entonces vamos a coger los objetos que yo tengo aquí y comenzar a pesar para saber cuál es más pesado y cuál es más liviano. Si yo cojo el cilindro que yo te acabo de enseñar, ella inmediatamente baja porque esta parte donde está abajo quiere decir que está pesado. Lo que está acá arriba quiere decir que está liviano. Si yo pongo al cubo, mira lo que pasa. Ahora la balanza está anivelado porque tanto el peso de un lado como en el peso del otro están iguales. Yo quiero ponerle entonces la esfera. Si yo le pongo la esfera, mira lo que sucedió. Entonces la esfera y el cubo ahora son pesados. Y el cilindro se quedó arriba porque es más liviano. Vamos a tratar de recordar este personaje en un video previo. Este pescador lo vamos a poner en este otro lado y mira lo que sucede cuando yo pongo el pescador. El pescador y el cilindro son más pesados que el cubo y la esfera. No, 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 profesor, pero tenías otros objetos. Claro que sí. Teníamos este pedazo de madera, que es un cilindro, y lo vamos a poner aquí en la balanza para ver qué sucede. Mira qué cosa interesante. Sí se movió, pero todavía el peso del pescador y del cilindro está todavía dominando el peso como más pesado, y aquí sigue siendo más liviano. Bueno, yo le voy a entonces poner un personaje que también usted se acuerde del video y lo vamos a poner aquí para que tú veas lo que sucedió. Aquí este personaje animado en forma de muñeco acaba de bajar completamente este lado de la balanza. Entonces, este lado que está abajo es lo más pesado y este lado que está acá, el pescador y el cilindro, siguen siendo el más liviano. Liviano. Bien, ya que hemos entonces expuesto ese tipo de actividad, vamos ahora a usar ositos que yo compré y que son míos, porque estos yo los compré. Tú los puedes conseguir en Amazon,
Tú los puedes conseguir en Dollar Tree, tú los puedes conseguir en Target, lo puedes conseguir en muchas partes. Y estos manipulativos son muy buenos para contar, para hacer grupos, para usarlo para pesar. Hay muchas formas en que esto como inversión te puede salir muy bien el hecho de que tú estés comprándolo para tus hijos. Bueno, empezamos con un osito y ahí el osito se bajó, pero ahora voy a poner el otro osito y se balancea. Ponemos otro osito, aquí otro. Si se da cuenta, se ha ido anivelando. El abanico es el que lo está bajando, pero se supone que los dos, si yo los voy a poner de pie, ellos se anivelan. Mira, se van a anivelar. Bien. Y ahora ponemos los otros dos y están anivelados. Pero para hacer la diferencia, tengo que entonces poner la esfera o lo que es la canica, para que entonces baje y haga el peso del que este lado donde está el osito amarillo, azul y verde es más pesado que donde está el osito morado, rojo y anaranjado. Bueno, le voy a entonces poner un cilindro. Ah, eso no hizo nada, profesor. Póngale entonces un cubo. Eso movió, pero no hizo mucho. ¿Vale? Entonces póngale un pescador. Y mira lo que pasa cuando le pones un pescador. Se va completito hacia el lado del pescador. Pero le voy a poner aquí el personaje que tienen contrario. Y mira lo que pasa. Si le añadimos el pedacito de madera, entonces se vuelve más pesado. Entonces, esto es bien importante porque dentro de las lecciones hemos usado la balanza en el salón, lo hemos comparado el peso para saber cuál es más pesado y cuál es más liviano. Y eso es una destreza que se aprende no solamente en matemáticas, sino también en ciencias. Y esto, si estás interesado como padre en conseguir, o madre, en conseguirle algunas cosas para tus hijos porque no tienen este tipo de manipulativo, pues esto debe ser un regalo de Navidad, esto puede ser también una inversión, y digo inversión porque lo vas a seguir usando por muchos, muchos años. Entonces, es más importante conseguir la balanza que los demás objetos, porque los demás objetos, esos vienen con los juguetes que tus niños tienen, vienen con los objetos que tienes en la casa, y entonces, la balanza no solamente se usa en matemáticas, se usa también en ciencias. Entonces, esa es la lección del día de hoy. Y recuerden que la inteligencia, o como decimos en inglés, smart is not something you are, smart is not something you get. La inteligencia no es lo que es, eres, sino lo que sigues aprendiendo. ¿Sí? Eso es importante. Así que sigue practicando. Prepárate para el examen del viernes, porque esto es muy sencillo, muy fácil, y si practicas y repasas todo lo que yo te he dado, tú vas a salir muy, pero que muy bien. Recuerda, smart is not something you are, smart is something you get.